Muy buenas, chicos y chicas. Soy Noiserio. Os traigo una partidita de Plague Inc. y Ball. Vale, y vamos a seguir pues por donde lo dejamos. Que el prión. El prión, un patógeno. Patógeno está bien. Patógeno lento, sutil y muy complejo que se esconde en el cerebro. Venga, vamos. Vamos a ver qué le ponemos. Tenemos algo nuevo, salto metabólico. Tenemos punto de arena, reventar burbujas rojas. Las naranjas, yo creo que las rojas. En el anterior no lo probamos, creo. Vamos a intentar que no mute, ¿vale? No sé muy bien cómo funciona este bicho, ¿vale? Terracito. Y porque no tengo otra cosa que no tiene más. Da tu primera ventaja en climas áridos, climas húmedos, entornos rurales. Pues yo creo que húmedos, que va muy bien con el cálido. Y esto no tengo ni mierdas. Así que venga, vamos a darle. Normal. Nombre le vamos a poner. Un segundo. Seguro que muchos. Caranchoa. O sea. Está ahora de moda. Llamarse Caranchoa, así que no vamos a ser menos. Vale. Vamos a empezar. Siempre solemos empezar en India. Pero no quiero empezar en India hoy. No, el sudeste asiático no. Vamos a empezar en China. Por cambiar un poquito. Y vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Vamos a darle chichita. A ver. ¿Qué tenemos? Transmisión normal. Síntomas normales. Y esto. Corazón no impide la concentración, porque las tareas complejas se vuelven aún más difíciles. Vale, esta es su habilidad, la habilidad de Caranchoa. Qué buena, Vale, qué original también. Venga, va. Vale, somos buenos en climas en climas cálidos, porque estamos en un clima cálido, creo. ¿Puede ser? O a lo mejor no es cálido este. Ah, no, esto es húmedo. Vale, sí, cálido, menos mal. Menos mal. No, estamos en India, mierda. No, es una. Oh, bueno, no pasa nada. Le tendremos que dar calor. Le tendremos que dar calor. Venga, vamos primero a poner que sea bueno para viajar en avión y en barco, que es fundamental. Barco, sobre todo por Groenlandia, que es un dolor de cabeza, por no decir un dolor de huevos impresionante. Que ya lo he dicho, pero bueno. Venga, va. Venga, ritmo. Bueno, somos buenos en climas áridos, perdón, húmedos. Pasa, se nota que va lento, Se nota. Vale. Venga, 18 puntitos. Pues vamos a poner rurales. O sea, zonas urbanas, perdón. Que esto es urbano. ¿Me evolucionas o te hago un esquemita, hijo? Hemos infectado a miles de personas, muy bien. Vale. ¿Nos cambiamos de país o qué? Vale. Dicho y hecho, sudeste asiático. Ay. Pues yo creo que lo de. Mira. Reventar. Muy worth. Reventar las burbujas rojas que te den más ADN, muchísimo mejor. Vale, vamos a darle al avión. Avión y zonas áridas. Ah, esto es zonas húmedas también. Pero es que necesitamos barco. Pues a lo mejor lo de zonas. O sea, poner de mejora que sea bueno en entornos cálidos. Puede que sea la clave. Puede, ¿eh? Bueno, venga, va. Ya está funcionando esto. No, perdón. No está. Vale. Nada, de síntomas. Venga. Venga, coño. Mira cómo crece. Caranchoa está. Vamos, va a dominar el puto mundo. Vale, tenemos 22 puntitos.
Yo creo que le voy a meter un poquito de esto, ¿no? A ver en dónde desemboca. A ver, la hinchazón axonal produce desorientación y confusa. Las tareas complejas se vuelven difíciles de llevar a cabo. Bueno, vamos a darle una por el momento. Vale, vale, tenemos puntos a mansalva. Síntomas, nada. No sé si esto... Clima cálido, vamos a poner clima cálido. Vamos a ponerle ya frío. Y calor, le damos calor. Pues no tenemos calor. Así que es conveniente. Porque ya está en zonas frías. Y supongo que dentro de poco estará en zonas... Se irá a zonas calientes, ¿eh? Ha mutado insomnio. Es que insomnio se lo dejo. A lo mejor lo cago, ¿eh? Hombre. Venga, vamos a... Muerte silenciosa. Como a mí me gusta. Vale, 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 vale. Venga, ¿eh? Que te ha dado calor para que empieces a... hacer cositas por aquí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner esto en países pobres. Y luego, esto. Zonas rurales. Me he quedado sin puntos, pero bueno. Vale. Bien. Ay, 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 ay. Burbujita, burbujita, burbujitas. Pasa que tampoco me dan tantas, ¿eh? Que el resfriado común, muy bien. Más contagioso el resfriado común. A ver, ha mutado esa erupción. No queremos erupción. Coño. Ahí. Ah. Allí. Tenemos 50 puntos ya, pero ¿estamos locos o qué? Vamos a poner una de estas, doble de barco. Y habilidades... ¿Le ponemos otra de estas? Venga. ¿Quién dijo miedo? ¡Nos hemos quedado a cero! GG. Le hemos puesto doble de barco, ¿no? Creo que sí. Muertos, ninguno. Joder, sí. Tenemos un montón de... O sea, tenemos la mitad del mundo, ¿eh? Infectado ya. Ojo. Síntomas, náuseas, a tomar por el culo. Incluso... Si me muta tos... Yo creo que se lo voy a dejar, ¿eh? Aunque... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Quita esto ya, vale. ¡Ojo! Vale, vale, ¿cómo corre esto, no? Espérate, espérate, vamos a poner... Tenemos 52 puntos. Esto ya está a tope. Síntomas... Nada. Y esto, a ver... Muerte celular que tiene como resultado graves pérdidas de memoria a corto plazo, lo que dificulta llevar a cabo tareas complejas. Madre mía, que les deja medio lelos. Todavía no. Esto para luego. La muerte celular. Vale, vale, ya estamos en Islandia. Vale, estamos también en África. Erupción, ¿no? Queremos erupción. Otra vez no. Encima aumentan ligeramente el contagio. Apagámonos. ¿Qué países nos quedan? Groenlandia y Marruecos. Vale. Venga, Groenlandia, no me toques las narices. A lo mejor tengo que poner doble de frío. Puede ser, ¿eh? Tenemos 82 puntos, pero ya vamos a ahorrar. Quizá eso, doble de frío. Y ya está, en cuantito llega a Groenlandia. Que he puesto doble de barco. No queremos quistes. Como mucho tos. Pero ya ni eso, porque... Al estar ya casi todas las zonas urbanas infectadas. Esto no es urbano. Esto sí. Vale. Anemia. No queremos anemia. Vale. Venga, más puntitos. 101 puntos de ADN ya llevamos, ¿eh? Ojo, cuidado. Ese zoom guapo. Ahí va. Vale, Groenlandia parece que está ya... Jodido, me... Canadá es un problema. Le vamos a dar doble de frío, yo creo, ¿eh?
Es que a lo mejor esto también vendría muy bien, pero paso. Vale, sin investigar. Es que me encanta esto de silenciosa. Insomnio, no queremos insomnio. Venga, va. Están todos infectados, ya solamente le falta brillo, ¿eh? Vale, esto también lo tenemos. Estas son zonas urbanas que para esto también me vendría muy bien. Pero son un montonazo de puntos, ¿no? 24 puntazos, ¿sabes? Casi nada. Bueno, aunque tenemos bastantes puntos, ¿eh? A lo mejor no podemos permitir. Bueno. Vale, estamos al 3. Pues le vamos a dar caña, ¿eh? Gente. Que si no, nos hacemos aquí viejos, ¿eh? Esto es que sube. Joder, Canadá. Siempre me he quejado de Groenlandia, pero es que Canadá me la juega siempre también, tantas veces. Porque mira qué lento sube. Y Estados Unidos igual. Coño, España y Francia, más de lo mismo. Venga, ¿eh? No seáis vagos. Mira, España. No, la. Mira, sale un 98%. Y sanos el 99% y en Italia, ¿eh? Los italianos. Pues también es rural, o sea, es urbano. Y le he dado a doble ratilla, ¿eh? Quizá tos, si le damos a tos. Vale, ya le he dado. Sin querer, ya va. Pues todas son zonas bastante pobladas y la tos. La tos aumenta el contagio. Que es algo lógico, por otra parte. Vale, el Canadá ya va empezando a funcionar. También. Bueno, España ya está. Estamos jodidos ya. Francia, se me está resistiendo. Francia, joder. Italia, más de lo mismo. Oye, Japón. Joder con Japón, ¿eh? No me he dado cuenta yo de Japón. Ah, neumonía. No queremos neumonía. Vale. Todavía ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? No se han dado cuenta que existimos. A ver, ahora Estados Unidos me va a dar problemas. Yo lo veo. España ya estamos. Estamos done. Francia no. Italia. Italia, madre mía. Japón. Ahí, ahí. ¿Y estos cabrones qué? Bueno, sube a buen ritmo, ¿eh? Sube a buen ritmo. Coño, se me había quedado pillado el ratón. Rumores de enfermedad misteriosa. Pero no están investigando. A ver cómo vamos en general. Italia es la que menos. ¿Cuánto? 99%. Joder. Joder, si es que les queda, ¿eh? Venga, va. Y muertos. Oh, hemos tenido bastantes muertos, ¿eh? Con la tontería. No sé, de tos. No sé cómo se puede morir alguien de tos, pero bueno. Joder, Rusia está. Vale. Esto ya empieza a fluir. Esto ya empieza a fluir. Ya más puntos de ADN no vamos a tener, ¿eh? También os lo digo. Ya, bueno, tendremos, pero poquitos, poquitos. Vale, ahora tenemos que encontrar en plan cómo matar bien, bien. A ver, estornudos. Bueno, se lo voy a dejar ya, ¿eh? Se lo voy a dejar. ¿Cómo vamos? Sano 200 millones.
Vale. De 6.000 millones no está mal. Mira, Estados Unidos ya va finiquitado. Finiquitado, finiquitado. Vale. Otros dos puntitos de ADN ahí. Muy ricos. A esto me raya, como hay aquí un poquito más blanco. Caranchoa necesita mutar para matar. Todavía no quiero matar. ¿Cómo va? Nueva Zelanda, Perdona. Nueva Zelanda quería escaquearse. Vale, son los últimos, Y hemos tardado solamente 1300 días, 1400. Casi nada. 4 años. Casi 5. Vale, Nueva Zelanda ya está ahí. Pim, 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 pim. No queda nadie vivo, o sea, vivo, sin infectar por cara anchoa. Vale, no sé si darle esto, son 15 puntazos. Yo creo que sí, para que no puedan investigar la cura. Y vamos a darle a letalidad, ahí está. Este también es letal. Esto no es nada letal, vale, ya no tengo nada más. Vamos a guardar puntitos. Ya empieza a morir. La primera muerte en Egipto, por caranchoa. No es suficiente, No, no estamos matando suficientemente rápido, ¡Oh, sube, sube! Muy hardcore, La hemos cagado bien. Pero tío, si tengo esto. O sea, el desarrollar la cura será una tarea compleja. ¿Por qué cojones? ¿Sabéis lo que os digo? O sea, ¿por qué mata tan poco? Estamos jodidos. No llegamos ni de coña, chaval. Pues esto es una puta mierda. Así te lo digo, Bueno, espérate, Espérate. No te esperes a nada. No me da tiempo. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que nos lo pasamos, No me lo puedo creer. Os lo digo en serio, no me lo puedo creer. Ha sido el mayor in extremis del mundo. Míralo, chaval. O sea, estaba la cura al 100%. Y yo pensé que no me lo pasaba. Te lo juro. Te juro que pensé que no me lo pasaba. Vamos, están todos muertos ya. Faltan 22 millones. Ya punto de ADN no tenemos, pero ya la cura no sube. Al haber tan poca población, no sube la cura. Vamos, ya en 3 milloncillos. Si me dieran un puntito más de ADN. A ver, puedo. Solamente para poner esto.
Y a ver si baja un poquito la cura. Vale, ha bajado, ha bajado, ha bajado. Genial. Canchoa, punto de acabar con todos los humanos. Pues ya está, gente. In extremis. Pues ya está hecho. Ya está hecho. Pues nada. Otro mapita más pasado. La verdad es que lleva unos cuantos. O sea, estos dos últimos. Sí que se hace una mecánica un poco repetitiva. Sinceramente. Sé que los siguientes niveles. Mientras os doy la chapa, vamos a poner cómo matamos a todo el mundo. Sé que los siguientes niveles sí que son diferentes y demás, pero lo que estoy viendo es que te lo pasas todo de forma muy similar. O sea, es en plan quitando síntomas, pones toda otra misión, esperas a que todo el mundo se infecte y luego les matas, ¿vale? Este mapa o este virus, la verdad es que digo, pensaba, si es igual, lo intento subir en brutal. Pero bueno, como hemos ganado ahí en extremis, lo voy a subir porque me parece que está bastante guay. Ahí en el último momento, o sea, es que ha habido un momento, no sé si os habéis fijado, que la cura estaba al 100%. Y me ha venido el ADN justo para bajarla al 80 y pico por ciento. Y ha seguido matando. Y bueno, ha sido in extremis. Pero bueno, los siguientes. Vamos a. Bueno, ya hemos visto cómo han muerto. Cómo han muerto. Vale, hemos desbloqueado esto, no sé qué. Y ya el siguiente sí que son diferentes. Necroa. Vale, todo esto ya sí que son bastante, bastante diferentes, ¿vale? No. No son iguales. Vale, de todas formas. Muy probablemente que estas cosas me las vaya pasando en brutal, ¿vale? Y alguna que sea brutal la suba, ¿vale? Ah, mira, estas podemos jugar ya de por sí. Pero bueno, es eso. Ya sé que el virus Necroa funciona de otra forma y demás, porque sí que me he dado cuenta, incluso alguno me lo habéis dicho, que es muy similar unos a otros, ¿vale? Pero bueno. Ya cambia, o sea, estos dos han sido muy similares. O sea, estos dos, ¿vale? Este sí que es verdad que ha sido bastante diferente, que fue cuando sometimos a toda la humanidad en vez de matarla. Me gustó mucho ese final. Y, pero bueno, lo que tiene este juego, la verdad es que a mí me está gustando un montón el juego. Y nada más, chicos, espero que os haya molado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, suscribiros para no perder ningún otro vídeo más. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chicos.